Bueno, buenos días. Bueno, un poco jodido comenzar esta charla después de Lucas. Ya las expectativas están por los suelos, pero bueno, vamos a intentarlo. Nada, por el momento pues hemos estado viendo, bueno, hemos escuchado las charlas de Nerea y de Lucas, que son personas que han pasado de la academia a la industria directamente, que han sido emprendedores, que se llaman ahora. Pues nada, yo estoy entre dos aguas. No estoy ni en la academia, pero tampoco soy un emprendedor. Entonces, a mí lo que me dijeron que llamaba un poco la atención de mi currículum a los organizadores es que había tenido una alta movilidad durante mi desarrollo profesional. Y eso, pues, bueno, ¿alta movilidad qué es? Pues no sé si es muy interesante o no, pero bueno, simplemente he ido haciendo lo que en cada momento he ido sintiendo. En la academia y en la investigación se habla mucho de la pasión que hay que tener para investigar y que si metes horas y todo esto, pero curiosamente cuando hablas con muchos investigadores hablas con mucha gente como muy fría, como que si todo tiene que ser cuadriculado, tiene que estar en su casilla y esto. Y bueno, la realidad es que muchas veces no sabes por dónde van las cosas. Entonces, ¿quién soy yo? A ver, yo nací en Guatemala y bueno, ahí vemos. Ahora llevo pues unos cuantos años aquí en Bilbao. En Bilbao en particular llevo 7 años y en España pues llevaré 14. Antes de Bilbao estuve en Barcelona, que fue donde básicamente llegué a hacer mi doctorado, bueno, a hacer un máster inicialmente, luego ese máster se convirtió en doctorado, finalicé y después de eso pues tenía que buscar otras alternativas. Como bien lo han dicho, pues a veces vas siguiendo un camino que no. Bueno, seguí un camino que era más o menos este es mi desarrollo. Pues soy ingenierito, un ingenierito que sale de esta universidad en Guatemala, y claro, terminas la universidad y vas a una empresa, una multinacional muy buena, que pagaba muy bien en ese momento y esto, pero está siempre el sentimiento, cuando ya llevas un tiempo haciendo alguna cosa que en realidad no te gusta, estás diciendo, esto no me va. Entonces decido cambiar de horizonte y pues hago un poco, pues eso, de dar el salto ante negativas de algunas personas que te decían, claro, estás en esta empresa que está bien, que tienes un futuro y tal. Pues digo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cambiar de ambiente y voy a estudiar algo que me llamó la atención de la carrera. Simplemente quería saber algo más. Y entonces me vengo a la UPC en Cataluña, donde pues estoy unos cuantos años, primero como pues estudiante máster, estudiante doctorado, y luego estoy unos un par de años o así en un laboratorio, pues desarrollando las tareas típicas del laboratorio. Hasta que pasa lo que les pasa a los investigadores, que es que se acaba la beca. Y entonces, cuando se ha acabado la beca, digo, bueno, pues ahora es momento, un poco forzoso, voluntario también, es momento de pues, dar otro salto, de ver qué voy a hacer. Aquí me van a pagar hasta tal día y pues los ahorros no son infinitos. Y entonces, pues decido dar otro cambio, siempre buscando lo que me interesaba, pero yo no, pues en estos momentos no era consciente de que eso de cambiar de industria de la academia a la industria y de la industria luego he dado otro salto, pues vine aquí a Bilbao a trabajar en Ingeteam en temas que eran relativos a lo que yo estaba haciendo en mi doctorado. Y de Ingeteam, pues nada, luego decido dar otro salto, que es entre dos aguas, diría yo, que es la Fundación Tecnalia, es una fundación, pues esto, es un lugar donde se hace investigación, no es industria, no es academia. Pues ahí estamos y ahora estoy pues muy contento ahí en Tecnalia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que yo quería presentar un poco en esta charla? Muchas veces no sabes por dónde te llevan los caminos y entonces simplemente, aunque suene atópico, esto es que no sabía muy bien a dónde orientarlo, si hacia los doctorandos o doctorados que quieren hacer algo más o si a los chicos que quieren entrar a doctorado y que no saben muy bien qué hacer. Muchas veces la vida te lleva hacia cosas que pues, te pueden abrir un universo o te pueden hacer sentir que no estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues yo sabía que la investigación me llamaba la atención. Este es en la universidad,
pues teníamos un grupo de amigos y teníamos este profesor, que era una universidad en Guatemala donde no se hace investigación, pues este profesor hacía su investigación consiguiéndose los fondos como podía, y tenía una línea de investigación que era intentar trabajar sobre la predicción de terremotos. Y en ese grupo de investigación estuve trabajando yo, como estudiante de carrera. Entonces yo ya sabía que había algo más allá de la investigación, pero no sabía muy bien qué, porque tampoco había investigado. Y entonces lo dicho, pues cuando termino la carrera, pues entro a trabajar a una empresa. 2 o 3 años después de estar ahí, ya te das cuenta que no estás a gusto. Y ahí sí concuerdo con Lucas, que decía que si la carrera investigadora no es lo tuyo, cámbialo lo antes posible. Pero yo diría aún más, si lo que estás haciendo no te satisface, tienes que cambiar. Si eres investigador y estás todo el día pues de mal humor, será porque el trabajo no te está llenando. Entonces, conviértete en divulgador o pon una empresa o busca trabajo en otro sitio. Y lo mismo para los que están en otro sitio, si hay alguien que tiene el interés de esto. Pero, o sea, a lo que me refiero es que no hay que ponerse frenos para el cambio. Suelen haber muchos miedos y lo que puede pasar es que sí, que las cosas que las hagas y salgan mal. Pero bueno, si no lo has intentado, no sabes si va a salir mal o no. Y pues esto, pues a partir de aquí, entro a trabajar esta empresa, a los 2 años lo dejo, y decido venir a España, a la UPC, a estudiar algo que me había resultado de interés en la carrera. Y entonces descubro un nuevo horizonte para mí, que eso es lo que se llama electrónica de potencia y el control de la electrónica de potencia, que nada, simplemente son cosas que a mí me resultan interesantes y a mucha gente, porque hay muchos trabajando, y que al final te permite cacharrear. Pues este es mi bebé, este fue mi bebé en la tesis, fue un sistema que tuvimos que poner en marcha, que tuve que poner en marcha, pero bueno, tuvimos porque es un laboratorio al final, y nada, era una banca de laboratorio, pero era simplemente utilizar las últimas tecnologías que había, que si habían las pilas de combustibles, que hace 15 años estaban súper de moda, las de hidrógeno, pues era sacar la energía de una pila de combustible, convertirlo en energía alterna, en corriente alterna, alimentar una licuadora si querías y utilizar ultracondensadores que también estaban súper de moda. Interesantes. Partiendo de aquí, pues yo ya sabía que la electrónica de potencia era algo que a mí me llamaba la atención, pero antes tuve que exponerme a ello. Y entonces digo, bueno, ahora que se me acaba la beca, que se acaba el horizonte, en la universidad, ¿qué puedo hacer? Pues a cambiar. Y entonces he buscado otras oportunidades dentro de algo que yo ya he ido identificando dentro del pica-pica que es la vida, que me gustaba. Entonces vine a Ingeteam, y en Ingeteam ya hacíamos cosas, bueno, este es el, pues de lo mismo, pero más grandes. Es lo mismo, pero a lo bestia. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, he hecho un cambio de empresa a academia, y luego de academia a empresa otra vez, y me ha permitido seguir trabajando en el mismo tema. ¿Probablemente es por la temática con la que he trabajado? Bueno, pues sí. Pero yo creo que las carreras en general son más flexibles de lo que nos las queremos imponer. Muchas veces queremos ser el investigador y el investigador está en su mesa, en la universidad, en tal departamento y no. Bueno, hay otros caminos. Y una vez que este camino de Ingeteam se había agotado, porque ya teníamos unos cuantos equipos montados en el alrededor del mundo, pues bueno, decido dar el cambio nuevamente y cambio a Tecnalia, que ahora es entre dos aguas. O sea, no puedo publicar algo en Tecnalia si es algo que vale la pena publicar, pero no estoy obligado a, mientras que estoy obligado a hacer que las cosas caminen. Bueno, ¿qué me ha permitido el viaje? Porque el cambio de sitios, obviamente no estoy restringido a España, ni a Guatemala, ni a ningún sitio, el siguiente salto puede ser a cualquier otro lugar. Pero bueno, me ha permitido pues esto, ir conociendo gentes, así como tenía el equipo del grupo de amigos de Guatemala, pues ahora tengo grupos de amigos en Bilbao, en Barcelona, en estos grupos de profesionales que compartimos intereses y compartimos fricadas, si se quiere. Y bueno, al final la vida es un camino y
hay intersecciones, hay bifurcaciones y cuando te sientes con ganas hay que tomarla. Muchas veces no vas a saber a dónde vas a llegar. Puede salir mal. Tanto en la academia como en la industria han habido malos momentos. No voy a decir yo que todo ha sido jauja, pero bueno, yo la verdad es que me siento satisfecho con haber hecho los cambios que he hecho en mi vida profesionalmente y bueno, no descarto que en algún futuro pueda volver a la universidad o irme a otro sitio. Lo que quiero decir es que hay caminos y no hay que asustarse. Si he hecho un doctorado y soy un postdoc y esto, pues nada, pues cambia. Al principio te costará más si no estás satisfecho con lo que estás haciendo. Al principio te costará más, pero bueno, ya te irás metiendo en la máquina y cuando estés en la máquina, pues ya tirarás para adelante, como todo lo demás. Y más o menos eso es mi... ¿Preguntas para Sein? Bueno, pues ya tengo una. Ah. Has dicho varias veces durante tu charla el concepto este de entre dos aguas, yo creo que estás entre más, ¿no? Porque es Guatemala, España, ingeniería, ciencia, academia, industria, o sea que es un perfil muy, muy interesante. Y has dicho que no descartas la posibilidad de volver a la academia. Yo quería preguntarte, porque una de las reivindicaciones de los científicos que quieren tener un poco más de flexibilidad profesional, una de las reivindicaciones es que sea más fácil volver a la academia, porque la vara de medir en academia sigue siendo un poco publicaciones, cosas muy, muy centradas en academia. Y quería preguntarte cuál es tu opinión, si crees que deberían flexibilizar un poco más la vara de medir a los profesores y a sus contratados. Bueno, yo creo que si nos restringimos al baremo de las publicaciones, pues los que hemos salido de la academia, pues lo tenemos un poco difícil para volver a la academia. Pero cuando digo también volver a la academia es que no me restrinjo a probablemente en España o en Europa el sistema sea, pues nos lleve a eso, a que tengas que tener un cierto número de publicaciones antes de que te consideren senior en algo. Uh-huh. Pero hay otros sitios donde no. Entonces, pues sí, pueden haber estas dificultades, pero bueno, también es que tienes que buscarte la vida. Si sientes que estás en un sitio y extrañas la academia, y extrañas la rigurosidad y las horas que metes, porque las horas que metes las disfrutas también, y las pruebas con cosas que probablemente no puedas encontrar en otros sitios, experimentos particulares, pues bueno, pues si eso es lo que te llama la atención, pues tendrás que buscar alguna forma de llegar ahí. Sí. ¿Alguna pregunta más? Quería preguntarte sobre, siempre se habla de la transferencia del conocimiento desde la universidad a la empresa, ¿no? Sí. ¿Crees que un lugar para personas pues, con la carrera como la tuya, no crees que sería muy interesante que tú volvieras a la universidad para transmitir lo que tú sabes, lo que has aprendido en este camino? Probablemente, sí. Pero bueno, eso no... va más allá de una utilidad que pueda yo tener para la humanidad. También tengo que sentirme yo bien en ese momento de vida, de decir, ¿sabes qué? A mí la presión de la industria, porque en la industria pues, lo que tienes es pues, ciertas presiones diferentes a las de la academia, pero en la academia y en la industria hay presiones. Hay gente que se puede rayar mucho porque tiene que publicar 4 papers en cuestión de un año porque la universidad le está pidiendo eso, es una presión... según el área de conocimiento que sea, bueno, en la industria pues también tiene ciertas presiones de otro tipo. Yo lo que digo es sí puede ser útil, pero bueno, tengo que encontrar la oportunidad y tengo que sentirme en el momento de vida adecuado. Yo lo que creo es que no tienes que... siempre hay una vocecita dentro que te va diciendo por dónde tirar. Y cuando... pues... que tienes que al menos escucharla y si la escuchas, pues ya puedes tomar decisiones. Pero bueno, en cada momento, y lo que quiero llegar es que lo que sí no creo que tenga que haber miedo es miedo a hacer un doctorado en el salto de la rana, porque dices, ¿y dónde me van a contratar? Pues mira, ahora lo hago y del salto de la rana saldrán otras cosas. Y luego dices, bueno, ahora ya tengo el doctorado, ya sé cómo salta la rana. Ahora, ¿quién me va a contratar con eso? Pues a lo mejor alguien en industria o en esto,
te puede contratar, pero o sea, no hay que restringirse, porque hay mucho abanico, pero creo que nuestra cabeza a veces nos quiere llevar hacia un camino determinado. Si lo vas dejando, cada vez es más difícil. Porque sí, claro, si llevas 20 años de carrera investigadora en una universidad y quieres dar el cambio a empresa, pues igual te sea más difícil o lo contrario. Pero bueno, hay que dejarse llevar un poco, sin hacer locuras, pero hay que dejarse llevar. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchísimas gracias.